viejas, mugre mentirosa. Insistieron en que viniera con ellas. Pero no te quiero meter en problemas con tus patrones. Ay, no, claro que no va a tener problemas. Dile la verdad. Dile que te haces pasar por gata, pero en realidad eres la hija de los dueños de esta casa. ¿Es cierto? No eres una sirvienta. Eres la hija de estos ricos. No tenías por qué ponerte a lavar los trastes, eres nuestra invitada. No, es lo menos con lo que podía colaborar, ya que no me dejaron ni que disparar a los chescos. ¡Ay, qué bruta! No te preocupes, no te vayas a cortar. Mira, mijita, más allá de que a una mamá es difícil que le engañen, una se da cuenta inmediatamente cuando alguien jamás en la vida ha hecho un aseo ni lavado un plato. No, sí, yo lo hago diario en la casa de mis patrones. Mira, no seas mentirosilla. Desde la primera vez que estreché tu mano tan cuidada, agarré y me dije, esta jamás ha hecho qué hacer en su vida. Así que dime, ¿por qué te haces pasar por sirvienta de una casa rica? Porque amo a Axel, señora Nadia. Usted sabe cómo es él. No me iba a dar ni una oportunidad si sabía que vengo de una familia con dinero. Sí, mi muchacho ha sufrido mucho y todavía habla por la herida. A mí me gustó desde el primer momento en que lo vi. Y después me fui enamorando con sus detalles, que nunca nadie antes había tenido para mí. O sea que te acercaste a mi muchacho por curiosidad de niña rica. No me malinterprete. Axel es un chavo bueno, trabajador, que sería incapaz de jugarme chueco. Y pues yo quería vivir algo así de especial. Yo le juro que lo amo, sinceramente. Te creo, porque veo muy contento a mi hijo. Le pido, por favor, que no le vaya a decir nada, por favor. Está bien. Yo, Chitón, solo porque lo estás haciendo por amor. Muchas gracias, señora. La señorita Fernanda me hizo favor de traerme para darles una muy buena noticia y que les va a dar mucho gusto. ¿Sabe qué, señor? Mire, yo no quería que se metiera en todo esto. Sinceramente, no quiero tener que deberle favores a un riquillo. Sepa Dios en cuánto me va a salir después. Axel, no seas majadero, que yo no te eduqué así. Confíen en mi patrón. Es muy buen abogado, de verdad. Sí, gracias, señorita Fernanda. Bueno, resulta que apelé. Revisé el caso. Necesito que me firmen estos papeles. Porque a qué, adivine qué, le van a regresar a su casa. Nos van a regresar la casa. Gracias. Esta casa tan bonita que significa tanto para nosotros. Gracias, licenciado. Sí, muchas gracias, Mick. Qué bueno que hizo caso a todo lo que le dijo mi carnal tan sonso. Sí, Axel, para que veas que no todos los ricos son como tú crees. Tan sonso. Gracias. Espero me hayas traído unos lindos modelitos. Ay, no me ofenda, clienta. Si ya sabe que conmigo, mire, pura cajeta. No, pues la ropa que le venden ahí en el almacén es la mismita que yo le traigo, mire. Nomás que más barata. Chéquele. Pues tú sabes que nuestra situación económica no es muy buena, que digamos. Pero así evito que sospechen en mi colegio, porque ni siquiera me alcanza para irme de shopping a Estados Unidos. Oiga, está bien chida la mini tele que tiene, ¿eh? Ay, no es una tele, es un portarretratos digital. ¡Qué naca! Ah, por eso ya decía yo que cuál es el chiste de la mini tele, si pues ni se oye nada. ¿Y esta? ¿Por qué? ¿Por qué está dale con Fernanda? Oh, era mi mejor amiga. Vamos en el mismo colegio. ¿O sea que una sirvienta va en su colegio? Bueno, es que hay muchas que tienen toda la facha de criadas, y en especial las hijas de los nuevos ricos. No, yo le estoy diciendo que esta es una sirvienta de verdad. Esta es la que me bajó a mi exnovio. Ay, ajá. Yo le voy a mostrar la realidad de quién es esta Fernandita. En cuanto vi que Axel estaba allá abajo, me vine de volada para ayudarte a vestir, manita. Sí, ya sé, yo también lo vi. Cuando escuché el timbre, me asomé por la ventana. Pero bueno, ya estoy lista con el uniforme para que no haya bronca. Ven, vamos. No te hagas, mugre mentirosa. Insistieron en que viniera con ellas. Pero no te quiero meter en problemas con tus patrones. Ay, no, claro que no va a tener problemas. Dile la verdad. Dile que te haces pasar por gata. Pero en realidad eres la hija de los dueños de esta casa. ¿Es cierto? No eres una sirvienta.
Eres la hija de estos ricos. Sí, Axel. No soy una sirvienta y soy la hija de los dueños de esta casa. No puedo creer. Eres igual o peor que todos estos ricos. Claro. Llora tu experiencia folclórica. No, no, no. Yo solo lo hice porque no quería que me despreciaras, por eso. Pues calculaste mal. No te quiero volver a ver. ¿Ves cómo si soy mejor que tú? Oh, y seguro esa cachetada que te dimos te dolió en el corazón. Y no como la que tú me diste a mí. No puede ser que haya sido tan grosero con Fernanda. Yo no te eduqué así. Me engañó, mamá. Mira, yo me di cuenta desde que le di la mano por primera vez. Tiene manos que luego, luego se ve que nunca las ha usado para trabajar. Pero me lo tuvo que confesar. Y también me di cuenta de que es muy buena gente. No, mamá, ella es igual que todos los ricos. O sea, ¿creen que por tener dinero pueden hacer cualquier capricho que se les antoje? Escúchate. Y luego no te enfades porque la pobre no vio de otra más que hacerse pasar por sirvienta por tus prejuicios sin razón. Claro que tengo razón, mamá. Ahí tienes al abogado que nos quitó la casa. Pero también ahí está el abogado derecho que nos ayudó para que recuperáramos lo que nos correspondía. Sí, sí, pues. El papá de Fernanda hizo que me mordiera la lengua. No eches a perder tu amor porque esa manera de pensar que tienes no te deja ver que una persona con una posición diferente a la nuestra también puede ser buena y tener sentimientos nobles. Piénsalo. Pensé que no querías volver a verme. Por más que me lo repitiera, no puedo dejar de querer verte y de amarte. Yo sé que hice mal en hacerme pasar por algo que no soy, pero me ibas a despreciar desde el momento uno en que supieras de mi posición. Y tú de verdad me gustaste desde el principio. Algo especial surgió entre los dos esa noche. Sí, yo me sentí igual. También perdóname si por mis prejuicios te obligué a hacer todos esos malabares. ¿De verdad ya no estás enojado? No. No, lo único que estoy es perdidamente enamorado de ti.